¿Cómo andan? Buenas. Ya vieron las historias anteriores que hemos hecho, que íbamos a hacer el video, pero acá estamos. Bueno, la nota que estamos haciendo ahora, estamos acá dentro del auto, no era lo planeado, pero hay mucho viento y así que bueno, vamos a empezar con la nota. Bueno, ¿qué autos tenés? Bueno, este es un Duonita 93, motor tipo 1.6. El primer auto que tengo porque es de la familia, tiene 28 años, este auto se adquirió 0 kilómetros básicamente, de la concesionaria, y es brasilero, exportado afuera, y el primer auto que tengo, y tal vez el único, no sé. Sí, sí, cuando uno se encariña con cuando uno muchos, se encariña sí. Con qué dar. ¿Hiciste alguna modificación al auto? La modificación es básicamente... Te metí, me subió el barbijo. ¿Hiciste alguna modificación alguna? Básicamente todo lo que se ve. Solamente estético, por ahora. Más adelante es potenciación. Porque la realidad es que es un auto para todos los días. Para todos los días. Es para todos los días, se disfruta todos los días. Un viajecito o ir al supermercado, así. Pero sí, potenciación sí tengo pensado una vez que termine con lo estético. ¿Tu culito, algo de eso? Más que todo, piro. Metimos a Maxi, a Eve y a Noah en el auto. Hay mucho viento. Así que bueno, vamos a ir con la nota. Vamos. ¿Cómo es tu nombre o cómo te dicen? Alan. No, por ahora apodo no hay. A ver. ¿Y Alan, tenés pensado cambiarlo en algún momento? ¿Pasaría otro auto? ¿Te comprarías otro? No tengo pensado cambiarlo, pero sí tener otro auto. Me inclino más por los Corsitas. ¿Un tres puertas? Un tres puertas, sí, un tres puertas. Hago un swap. Sí, bien. Hago un swap, un Honda Civic. Pero siempre teniéndolo de este lado. ¿Este lado? Sí, sí. Este siempre, digamos. Sí, este es el primer amor. Me pasa a mí con el Falcon, yo no quiero largar. No se larga. Nunca más. El primer amor, ¿viste? Me cariñé tanto con el auto que si no vale lo que puedo llegar a pedir, no lo vale. No. Así que si tengo, lo tengo pero al lado de este. Con el tema del motor, ¿el motor fue abierto en algún momento? ¿Hicieron alguna modificación? No. Original 100%. Nunca lo hemos abierto, gracias a Dios. Sí, mantenimiento básico, pero más de abrir, block, todo, una rotura grave, nada, gracias a Dios. Pues hay que tener un auto de 28 años, sin haberle sacado esa junta, está hace 28 años, pues está ahí. Sí. Eso es muy importante, eso te da lleva su, a hablar con el auto. Lleva su cuidadito, sí. Pero no, gracias a Dios, ninguna rotura, nada, solo mantenimiento general que lo puede hacer cualquier auto. ¿Qué kilómetros que tiene el Duna? El Duna tiene 120.000 kilómetros. Ah, está impecable. Yo cuando lo empecé a agarrar, estaba en 90. ¿Has hecho algún viaje lindo con el Duna? Viajecito que yo recuerdo tengo dos. Uno hecho cruz y otro pergamino, fue más largo. Son 6 horas de ruta. No, imagínate, ¿sintió el Duna el viaje? No, la verdad muy serenito. Quinta, 120, 110. Sí, no se le puede pedir más nada. Muy, muy bueno. ¿Cómo nos conociste a nosotros? Por medio de un video. Encontré el Dunita ahí en unas tomas de Infraganti. Y bueno, ahí me empecé a enterar el nombre. Y bueno, una cosa te lleva a la otra en este ámbito de los autos, los fierros. Ahí estamos ahora. Sí. Así que... En el ámbito de los autos conocemos un montón de personas. Sí. Así que acá estamos. Fue un evento que organizó acá en un urbano Vintage Brother. Vintage, mandamos un saludo. Un saludito ahí. ¿Estás viendo? Gracias. Y básicamente eso. Por redes sociales, como quien dice. Claro. Bueno, ya hablamos de motor, hablamos de carrocería, con el tema interior, ya lo han visto seguramente en alguna toma, impecable que está. ¿Has hecho algo? Original. Todo original. Solamente, bueno, parlante, estéreo, detallitos, viste, pero todo lo que está pisado, comprado, se mantiene
original, es la idea. Miren el color, miren el color que tiene esto. Y no tiene ninguna mancha, no ha hecho lavar, no ha hecho limpiar al revés. Desengrasante ahí de Vintage Brothers. ¿Sí? Tiro el chivo ahí. Ahí no sabe una. Ay, se me cayó acá entre medio de las piernas el pucho. No, no, la clave de freno. Me pasó a mí, me tuve que frenar, ¿no? ¿Cómo llegó el auto a la familia? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Hace cuánto? Básicamente, ahora en abril cumple 28 años. Lo compraron a los 2-3 meses del nacimiento mío. Sí, a los 2 meses, yo soy de febrero, tenemos la misma edad. Hermano de por vida. Hermano de por vida, sí. Y lo adquirió mi abuelo 0 kilómetros. Pasaron los años, tuvo su tiempo en casa. Más cuidado que lavarlo, un mantenimiento, ¿no? Hasta que yo después, viste, empecé con una chispa, que una lavadita y así. Uno como que se va adentro. Ya aparte yo tengo una opción, me gustan los autos, la competición, más que todo. Claro. Y ya te agarré con lo primero que te encontrás. Yo empecé a manejar a los 9 años. Este me lo regaló mi abuelo a los 18. Acá estamos, un honor a mi abuelo también, él falleció el año pasado. Un honor al abuelo. Un recuerdo al Tata. Bueno, creo que este es el final del video, estamos llegando al final. Y bueno, Alan, te quiero agradecer por haberte animado a hacer la nota. La verdad que vayan a seguirlo ahí al Instagram, voy a poner el Instagram por ahí abajo o por ahí, no sé, en algún lado. Siempre quise hacer eso. Ahí abajo, ahí donde lo toquen. Así que le pongo el Instagram, vayan a seguirlo, es re piola. Así que vayan a ver la foto del Duna, que él hace Photoshop. Así que si alguien quiere hacer una foto, le preguntan a él, hace un trabajo espectacular. Él va a hacer la miniatura que acaban de hacer clic ahí, él la hizo. Así que, bueno, gracias Alan, de verdad. Gracias a ustedes, gracias Jueves Team por la onda, por tener en cuenta el auto. Gratificante que a otra gente le tenga en cuenta el auto que le guste. Es esfuerzo, ¿viste? Sí. Es esfuerzo, así que muchas gracias a ustedes, Jueves Team. Y agradecer a toda mi familia, amigos que siempre están con el auto, preguntando, él siempre máxima ayuda, haciéndome la onda como todo, como hoy. Así que, gracias. Me metió pila, Alan. Qué hermoso que hace. Bueno, este creo que es el final del video, así que espero que les haya gustado el video. Acuérdense de darle un me gusta, suscribirse. Importante. Compártanlo, así la otra gente puede ver este Duna que está impecable. Se merece ser compartido. Así que bueno, ¿tienen algo más para aportar? Nada más. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Chao. Chao. Chao, nos vemos.